La muerte es un nuevo comienzo. Los primeros pasos en la región de las sombras, en la oscuridad absoluta, sin ventanas, de donde no se sale ni se puede volver. El Mictlán no era un lugar de castigo, era un lugar de destrucción. Antes de partir, se le humedecía la cabeza al muerto y se le daba un jarro con agua para resistir la travesía. Remontar dos sierras, vadear un río custodiado por una serpiente, pasar por un lugar protegido por un lagarto, atravesar un cerro de pedernales, ascender 8 páramos donde el viento corta como navajas, surcar 8 collados donde no cesa de nevar, cruzar el río Chiconahuapán. Al cruzar este río, recuerda Guillermo Arriaga en su libro El Salvaje, los muertos descubren que al llegar a la ribera los aguardan sus perros. Al reconocer a su dueño, menean sus colas, felices por el reencuentro. El perro es el guía en esos infiernos, juntos al Mictlán. Pero quienes maltrataron en vida a sus perros, escribe Arriaga, no tendrán compañía.